Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes. Y hoy, señores y señoras, vamos a hacer la reseña del nuevo EP de N. Hardem Tambor 2. Y sí, señores y señoras, hoy no está Santi Zambrano conmigo, que es lo usual, que Santi y yo hagamos las reseñas de rap, sobre todo las de N. Hardem. Pero pues como a decisión personal, sentí que hace un tiempo me he estado como alejando del rap nacional un poco por pereza y como por negligencia. Como que me quedé mucho en la zona de confort de que Santi hiciera todo el trabajo y me sentí como ignorando mucho todo ese panorama y toda esa movida. Entonces pues dije como, ¿qué mejor forma que volver a reseñar discos de rap solo yo? Eso no significa que Santi no vaya a volver, obviamente vamos a seguir haciendo reseñas juntos, espérenlas pronto de hecho. Pero pues sí, voy a hacer un par de reseñas de rap solo yo, entonces paciencia, weón. Antes de empezar la reseña como tal, por favor los invito a que se suscriban al canal, a que prendan la campanita para que YouTube les notifique cuando subimos nuevos videos, a que nos sigan en redes sociales, Dios mío, me estoy ahogando, como arroba el enemigo col, y que por favor nos cuenten qué les pareció este disco Tambor 2, qué les parece Hardem, les gusta, no les gusta, y qué más quieren que reseñemos, qué otros discos y qué tema sobre música les gustaría que cubramos. Es básicamente eso, y listo, empecemos. N. Hardem, no voy a ahondar mucho en la vida de N. Hardem porque ya lo hemos hecho mucho, pueden ver las otras reseñas que tenemos sobre sus discos en el canal, y también les voy a dejar un par de entrevistas y notas de prensa que ha hecho Santi Zambrano sobre Hardem en la descripción para que se enteren más de él. Rapero, MC bogotano, lleva ya unos 7 años publicando música, dentro de los cuales su discografía está Cine Negro, está Tambor 1, está Lo Que Me Eleva, está Rhodesia y está este Tambor 2, más un sinfín de colaboraciones con artistas nacionales, así como artistas internacionales. Para mí, Juan Antonio Carulla, para mí N. Hardem es de los mejores del país, sin pensarlo dos veces. Su forma de escribir, su forma tan versátil también de acomodarse en letras, conceptos, flows y delivers a los diferentes beatmakers con los que trabaja, su universo, digamos, creativo. Entonces yo, pues sí, soy bien, bien fan de Hardem. Y pues nada, vamos a entrar en materia ya sobre Tambor 2. Tambor 2, si es 2, significa que hay un 1. El 1 es el 2015. Esta serie, digamos, de Tambor sí representa un punto muy interesante y un punto muy crucial dentro de la discografía de N. Hardem. Son los únicos discos que son totalmente autoproducidos. Los beats son de Hardem bajo el nombre de YPEC y las letras, los rapeos, todo, digamos, el concepto de los Tambor es de Hardem. ¿Qué significa esto? Esto significa que en estos discos es donde Hardem más se da el aval y se permite reflexionar sobre cosas de él. Es mucho más personal, es mucho más introvertido, es mucho más introspectivo. Y así como Tambor 1 lo hizo, Tambor 2 también continúa con esta, digamos, línea temática o conceptual o lo que sea. ¿Sobre qué reflexiona Hardem? Reflexiona sobre la muerte, reflexiona sobre el dinero y obviamente no deja de lado una que otra frase, una que otra barra un poco más rapera donde presume de su talento. Los beats de Tambor 2, repito, también son autoproducidos, mucho énfasis en el sampleo, todos están construidos a través de samples de salsa, de jazz, de boleros, de son. Los timbres y los colores de Tambor 2 son mucho más melancólicos, mucho más opacos, mucho más crudos. No esperen de Tambor 2 una producción muy visceral ni muy estridente como de pronto lo pudo ser Rhodesia, o de boom bap mucho más golpeado como Lo Que Me Eleva o jazz rap como Cine Negro. No, Tambor 2 es mucho más bajo perfil, por así decirlo. En Caléndula, aka Rainhands, reflexiona sobre el dinero diciendo que no entiende por qué la gente pierde un poco la cabeza por tener medio peso, o que todo sube de precio entre más uno pregunte qué precio tiene. En Tuzún, aka Aurora, también reflexiona sobre esto diciendo que le están ofreciendo flores y orfebrería y que solo cuando muera puede saciar ese cofre, y que no ha hecho todavía los euros con su monólogo, entendiéndolo yo como que no ha hecho el suficiente dinero con el rap entendiéndolo como un monólogo. Siento igual que las reflexiones más interesantes son cuando habla de la muerte. En Tuzún, aka Aurora, siento que es la canción donde más fuertemente toca este tema, y de hecho en una de las entrevistas que les voy a dejar en la descripción de Santi hacia Hardem,
Harden, él sí, digamos, confiesa que tiene como cierto gusto casi estético por la muerte y como cierta atracción hacia lo que significa la muerte como en todos sus ámbitos, y siento que en Tusun, a.k.a. Aurora, lo demuestra firmemente. No sé si esté hablando de la muerte de alguien más o de su propia muerte, su eventual propia muerte, pero dice frases como: Aurora, alborada, a orar ahora, llegó la hora del ahora, traigan a la comparsa y a la cantaora. Entonces básicamente está hablando como de un atardecer, un momento de finalización como del día, o de donde se acaba la luz, donde toca rezar porque ya es el momento del ahora. ¿Y qué otro momento del ahora es si no es la muerte? Y luego habla un poco de esta celebración o este duelo de la muerte, donde él pide que inviten a una cantaora y a una comparsa. Luego se vuelve a retomar un poco esta cuestión de la muerte o un poco de la fragilidad de la vida en la última canción, que es 3+1, a.k.a. Morning. Yo sí sabía que Hardem había tenido un accidente, porque creo que Gambetta lo había mencionado en algún lado, pero no sabía que había sido un accidente cerebral y que había sido un accidente muy grave. Yo no sé qué fue específicamente lo que pasó, pero en 3+1, a.k.a. Morning, es donde él nos describe un poco ese momento, no del accidente como tal, pero de lo que reflexiona y de lo que pensó durante ese momento donde se vio más vulnerable de salud. Entonces obviamente describe dolores de cabeza, describe cómo la huesuda entró por la ventana, estuvo al lado de él y le pidió propina, hablando entonces de la muerte de la parca, de un esqueleto que llega a él y diciendo como: bueno, su merced, llegó la hora, venga, nos vamos. La letra y Oráculo, a.k.a. Peace, es la que no entendí en absoluto, porque es ya como de pronto muy densa, un poco abstracta. O sea, solo con leer el coro es difícil como descifrar qué está diciendo. Querrán un sitio donde ya no lo hay, conciencias áridas buscan heridas para anidar. Querrán un sitio donde ya no lo hay, es lluvia ácida encontrando cabida en tu vanidad. Siento que este tipo de cosas son las que de pronto más me alejaron de este disco, porque ya entrando comillas en lo que no me gustó, realmente no es un disco al que yo vuelva y al que no me veo volviendo mucho en el futuro. Tambor es un ejercicio, Tambor es un ejercicio, y Tambor es un disco que es, o una serie digamos de discos que es totalmente de Hardem. Es una cosa tan íntima y tan personal y tan reflexiva, tan Nelson y tan poco Hardem. De hecho, hay otra temática de este disco que es como un poco peleas del ego, donde dice que no quiere que lo llamen más Hardem, que quiere que lo valoren más por lo que es. Él es como persona y no tanto por el universo que rodea el nombre de Hardem como artista. Pero pues sí siento que es un disco tan personal y tan íntimo, y que profundiza tanto en su forma de escribir, que se vuelve muy difícil para uno como oyente participar en esa reflexión, porque es un poco críptico y es un poco impenetrable a veces, ¿sí? El disco dura 16 minutos además y se siente muy largo, cosa que siento que es por un lado malo, porque para hacer 16 minutos y que se sienta largo es como, Dios mío, como algo mal está pasando. Pero por el otro lado digo como, es un disco de 16 minutos y se siente largo, ¡qué gonorrea! Hay tanto contenido, sobre todo lírico, en este disco, que el cerebro de uno está constantemente pensando en desencriptar este EP durante 16 escasos minutos. Entonces, como que es bueno, pero también es malo que es que los haya sentido largo. Y por el otro lado, siento que realmente Tambor, como decía, es un ejercicio y es un disco, así como una serie de discos, Tambor 1 y Tambor 2, que solo y únicamente cobran sentido si uno ha escuchado el gran panorama de la discografía de Hardem. Siento que Tambor 2 no funciona, o no funciona para mí al menos, como un disco solo y único. Tambor 2 sirve como uno de los diferentes aristas de la discografía de Hardem, porque eso es otra de las cosas que caracteriza a Hardem. Y es que el man puede hacer lo que se le dé la gana. O sea, ese man, uno le pone un black metal y seguramente lo hace una chimba. Entonces sí, tiene un disco de electrónica frita que es Rhodesia, tiene un disco de jazz rap que es Cine Negro, tiene un disco más boombapero que es Lo Que Me Eleva, y tiene su momento íntimo de reflexión que es Tambor 1 y 2. Entonces sí siento que todos estos elementos, si bien le añaden como al hecho de que yo aplauda el talento de Hardem, al que yo lo admire y lo siga admirando y apreciando como artista, como escritor, como MC, aún así no es un disco que me haya calado en el corazón y que me haya movido el piso. Repito, no sirve mucho como disco,
sirve más como uno de los escalones dentro de toda la discografía de Harden. Los beats tampoco me parecieron la gran cosa, entonces yo le pongo a este disco un 6. Díganme qué opinan, les gustó o no les gustó. Recuerden, Santi va a volver, esto es una cosa temporal, no se azaren, etc. Síganos por favor en todas las redes sociales, arroba el enemigo call. Suscríbanse, prendan la campanita. ¿Qué más quieren que hablemos en este canal? Y difundan el amor.